Wake up, today's gonna be a good day. 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 Hola a todos, es hoy. Por fin ha llegado el día en el que España va a hacer su debut en la Eurocopa y llevamos todo el año prometiendo que íbamos a estar en Inglaterra y aquí estamos para contaros este primer partido desde dentro, para todos los que no podáis viajar o para los que viajéis, da igual, si estáis allí espero veros, por cierto, para todos vosotros acompañándonos porque vamos a vivir este debut de España contra Finlandia. Yo me voy ya para allá, que el partido es esta tarde, me pega un buen madrugón y bueno, allí me espera Sandy Sub, o sea que nada, a ver qué tal se nos da el día. Os voy contando, ¡vamos! Nunca nos habíamos dado un abrazo así. No, la verdad es que me sorpresa tan fuerte. Que te como tu cara. ¡Hola a todos! Que no me ponía esto. Ya. Que en realidad esto ya lo he hecho en Madrid, pero es que me hace ilusión. Hacerlo conmigo, que estamos juntas. En UK. En nuestra Paloma, segunda Euro. En nuestra segunda Eurocopa. Antes vamos a contar. Lo que tú quieras. Nada, no, simplemente deciros. Que tú vas a estar toda la Euro por aquí. Yo voy a estar toda la Euro aquí, que ya llevo unos cuantos días, como sabéis. Con Relevo, vuestro medio de confianza. Relevo, y no lo olvidéis. Eso es, en el patio os habíamos prometido que íbamos a estar aquí en la Euro y al menos lo que son los partidos, pues os vamos a intentar contaros todos. Y este es el primero, el debut de España en la Eurocopa contra Finlandia. Pero eso, vamos a los datos, ¿no? Datos. Primer dato, es la cuarta Eurocopa de España, 1997, 2013, 2017 y 2022. En la del 97 fue nuestro mejor resultado. Además, uy, me están llamando. Esta me viene mal ahora. Espera. Perdón. Vale. Pausa. Mi pulso. En 1997 fue nuestro mejor resultado, que llegamos a semifinales. ¿Por qué? Si tenemos pelo súper guapo. Venga, dale. Que en el 97 llegamos a semifinales, ¿vale? Fue nuestro mejor resultado. Y en la última, la del 2017, aún duran un poquito esos penaltis contra Austria, ¿vale? Que caímos eliminadas en cuartos. Pero lo vamos a mejorar en esta. Pelazo. Tercer dato que todos sabréis ya a estas alturas es que España está encuadrada en el grupo B, Alemania, Dinamarca y Finlandia. Casi se le olvida el rival de hoy. Debutamos hoy contra Finlandia, el rival a priori más asequible, aunque ya sabéis que no hay rival pequeño en esta Eurocopa, como siempre se transmite desde la selección. Y Alemania el coco y Dinamarca, ojito a Dinamarca con Harder. Pero bueno, como hoy empezamos contra Finlandia, pues contra Finlandia tenéis que saber que siempre se nos ha dado muy bien, que hemos jugado 7 veces, 2 empates, 5 victorias y la última ganamos 5-1. O sea que yo, por favor, hoy solo quiero goles. Yo pido goles. Yo solo quiero ganar. O sea, me da igual en el 99 más 1, 100, lo que sea. Solo quiero ganar. Así que nada, que ya nos honramos, que estamos esperando a Andrea Peláez, que nos va a llevar en coche. Al partido. Y nada, vamos. Iba a hacer lo de la esta, pero ya. Venga, está muy visto, ¿no? Está siempre muy visto, lo hago. Pero sigues haciéndolo y siempre mal. Me sale mal. ¡Olé! ¡Confianza, señoras! ¿Por dónde nos llevas, Andrea? Te prometo que por aquí se va al estadio en el que juega España. Pues ya estamos aquí, Estadio MK, en Milton Keynes, ¿vale? Esto viene siendo como una horita de Londres. Nosotros hemos tardado hora y media, ¿vale? La culpa del GPS de Andrea Peláez, pero no pasa nada. Lo más importante es que hemos llegado y que vamos a testear un poquito cómo está el ambiente, cuántos aficionados españoles hay, por qué vienen a ver este partido, cómo creen que va a quedar España en la Euro. Bueno, todo eso, que venga, vamos a darnos una vuelta por los alrededores a ver qué nos encontramos. Vale, hecho como Sandra, que no sé hacer esto. Para, claro. Si es para el fútbol femenino, sí. Sí, es para eso, pero, es para pero eso. Pero si es para clubes por ahí fuertes, no. No, no, es para el patio, que es un canal de YouTube de fútbol femenino. Vale, de club, a ver. Un club femenino, sí. ¿De dónde vienes? Yo de Murcia. Venimos de Valdepeñas. Venimos de Albacete, de La Mancha. De La Mancha, del sur de La Mancha. De Barcelona. Guadalajara. Mancha de la... ¿Y con quién has venido? Con mi madre, mi tía y una amiga de mi madre. Mi padre a Turín, mi madre se vino a Barcelona en Navidad también a ver al Barça. Para la final traigo un amigo. Para la final, o sea, ya confiamos que estamos en la final, ¿no?
Hombre, sí, esperemos que sí, pero bueno, si no, es una final en Wembley. Pero, ¿qué juega España? Pues sencillamente porque hemos venido a ver a mi hijo que está aquí trabajando y hemos venido a ver el partido. Concretamente aquí. Nos sacó la entrada hace ya más de un mes. ¿Vosotros cómo es que habéis venido a ver a España? Bueno, es que nosotros vivimos aquí. ¿Aquí en este pueblo o aquí en Londres? Aquí en Milton Keynes, sí. Vale, pues ya que sois aquí, Milton, ¿qué es este pueblo? O sea, ¿qué hay aquí? ¿Por qué? Carrotonda. Carrotonda lo hemos visto. Bueno, ¿eh? Y desde hace un mes ya no somos pueblo, somos ciudad. Ah, enhorabuena. Nos enteramos que la Eurocopa era aquí, miramos la agenda y dijimos, coño, España juega contra la final ya. Primer partido, pues compramos las entradas. Las cogimos a primeros de año, ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez un partido de fútbol femenino en directo? Yo no. ¿Vosotros? Tampoco, es no. La primera vez. ¿Y es vuestro primer partido de fútbol femenino? Sí, mío sí. ¿Y masculino? Sí. Y o sea, el primer partido de todas. Yo estoy nerviosa. ¿Sí? ¿Te sabes algún nombre? ¿Has podido ver algo de quién viene a jugar? Yo solo sé el de Alexia. Vaya, la pobre se nos ha lesionado ahora, pero bueno, es buen nombre para aprender, ¿eh? Sí. Muy es bien. Como su mamá. ¿Sí? Sí, sí. ¡Qué bueno! ¿Y tú fotografías vídeo? Es un vídeo. Es un vídeo. You want to appear in the video. Me regalaron las entradas para Navidades. ¿Y sois seguidora del fútbol femenino? Sí, yo suelo seguir el fútbol femenino en la primera división. Yo soy de Albacete. ¿Del Fundación Albacete? De Fundación Albacete, sí. Y bueno, tú que controlas un poco más de esto, ya sí. Me has dicho, ¿cómo ves a España en esta Eurocopa? Pues súper fuerte, la verdad que lleva un buen equipo y a ver si lo da todo Alexa. Alexia. Alexia. Bueno, Alexia. Se nos ha lesionado, se ha lesionado. ¿Eso no os habéis enterado? No. Ah, no. ¿Cuándo, no. ¿Cuándo fue? Ahí va. Hace dos días. Claro, bueno, se ha roto justamente. El cruzado hace tres días. No fastidies. Sí. Pues sí. Vinimos el miércoles. Claro, pues os pilló, viajando. Sí, es una mierda lo de... No estaba viendo de Alexia, pero esperemos que con las energías de ganarla por ella, por Vir y por Jenny, pues se llegue lejos. ¿Cómo es que habéis venido aquí a ver el partido? Pues porque una oportunidad de ver una Eurocopa en directo. Era nuestra ilusión de siempre, venir a ver una Eurocopa y sí. Este año que nos ha pillado cerca. Yo aquí te veo muy equipada del Español. Súper perica. ¿Eso? Sí. Muy perica, siempre. Ultra perica. Ultra perica. Estoy deseando a ver si me encuentro, como me encuentro con Vero Boquete me da un infarto. Pues está en la grada, lo sí, sabes. Sí, sí. Vale, o sea, tu objetivo... Yo con Vir, yo a tope con Virginia. Vale, o sea, que el objetivo ya aquí es doble, tú ver a Vero Boquete... Sí, y yo Vir a Virginia. Sí. Pues vamos a conseguirlo. Ojalá. Lo intentamos, sí, ¿no? Sí, lo ponemos como reto, sabéis que en el patio nos encantan los retos, así que adoptamos este como nuestro. Sí, 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 por supuesto. Sí. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Es la primera vez en mucho tiempo que vengo a un partido en modo hooligan, así que sudadera, bufanda, modo hooligan on, porque por primera vez en mucho tiempo voy a disfrutar del partido como aficionada en la grada. Y nada, pues que me he equipado aquí para la ocasión. Vamos. Ya hemos entrado y os voy a decir una cosa, yo estoy bastante emocionada porque es como que es la primera vez que vengo a una gran competición de la selección femenina con esto de que podemos hacer algo grande, ¿no? A Sandy Su, que la notamos agobiada, Tonia Luz, ¡oh! Y tenemos ahí a Virginia y a Vero Boquete. Y en el palco de al lado, ya lo habéis visto, estaba ahí Miki. Ale, Mar, Miki Soria, David Menayo. Por otro lado, Amalia y Alba. Y estos señores que no conozco. Corner, corner, otra vez. ¡Vamos! ¡Vétilo! ¡Ojo! ¿A quién nos hemos encontrado por aquí? ¡Mira! ¿A quién tenemos aquí? A Fer.
Que no, que no. Oye, vaya reencuentro. Vaya reencuentro. Qué bonito. Me asistí moreno y todo. Wow. Claro que sí, campeón. Vaya. Te digo miento. Ahí está. El partido y nos hemos encontrado por aquí a una fan del patio. Sí. De Tolosa. Sí, sí. ¿Con quién has venido? Pues he venido con mi padre. Vi que se juega aquí y dije, bueno, está un poco cerca, así que hemos venido 4 días y específicamente uno para venir aquí. Pero un poco cerca de Tolosa, dices que está esto. Bueno, un poco, o sea, a ver, quiero decir. A ver, un poco cerca, hombre, y sí, la tierra pilla cerca. Pero... Bueno, ahora hay poco en vuelo. Vale, nada. Vale, vale. ¿Cómo has visto el partido? Pues bueno, no sé, un poco al principio... Casi se nos lía el partido, pero bueno, luego ya se ha visto que éramos muy superiores. Sí, 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 sí. Bueno, y ahora estamos con alguien que, nunca mejor dicho, quiero que nos hable de su libro. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, lo primero, vamos a ir al partido primero, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bueno, pues ha empezado, nos ha dado un poco de susto ahí al principio ese gol tan tempranero, pero bueno, al final ha acabado como esperábamos todos y creo que es importante esa victoria. Y ahora quiero que me enseñes, ¿qué tienes ahí? Que nos lo expliques. Pues tengo el libro, nosotras, el libro de las jugadoras de la selección española, lectura obligatoria para la Eurocopa para conocer mejor a las jugadoras de la selección. Yo lo suelto, si cuela, cuela y... Yo vine esta mañana, ¿eh? ¿Qué quieres que haga? Nada, estamos aquí con la comentarista estrella de la BBC. ¿Qué tal en inglés? Ya está grabando, ¿no? Sí, claro. Claro, para las tomas falsas, ¿eh? Evidentemente. ¿Qué tal en inglés comentando? Fatal. Idiomas, querida, aprende. No, muy bien, muy contenta. La primera parte me iba a morir, pero la segunda, menos mal, que ya hemos visto a la España que queríamos ver. Y bueno, no es la primera, ya hiciste la Champions, ¿no? También comentando. Con Dazón. Sí, pero comentar el Barça parecía un poco más fácil. Hoy ha sido un poco más complicado. No, la verdad que guay, muy contenta. ¿Y cómo has visto a España? Pues yo creo que han salido muy, muy nerviosas, que todo lo que le ha pasado estos días al final pues les afecta. Pero sin duda me ha encantado que el final de partido haya sido la España que queremos ver. Me hubiese ido más triste si no hubiese visto en ningún momento a España. O sea que ahora lo que se ha visto en la segunda parte, todos los partidos que quedan. Yo decía que quería ver goles, entonces me voy tranquila por eso. Sí. Porque como que era, siempre ha sido nuestra asignatura pendiente. Además de estrategia contra Finlandia. Sí, sí, sí. O sea, funciona el balón parado, de cabeza. Eso tiene que mirar a Finlandia. Sí, eso también. No, la verdad que Mapi ha hecho unos centros. Sí. Y todos los centros han sido muy, muy, muy top. Sí, no, y los remates han sido muy buenos. O sea, sí, la verdad que seguimos creyendo. Me ha gustado Laia entrando y dándole libertad a las otras medios. ¿Y Sheila cómo ha entrado? Muy bien, muy buenas decisiones, muy bien, muy, muy bien. Muy bien. Pues nada, ¿que vas a estar toda la Euro comentando España? Sí, vale. Con la BBC y con el patio también, ¿no? ¡Fichada! ¡Otra más! ¡Bien! ¡Buah! La verdad estamos a tope fichando a gente. Vale, pues yo no vengo al próximo, pero ya que estás tú... Te lo pues, hago yo, tranquila. Hacéis, bajo, ¿no? Un escalón, BBC, un escalón arriba, el patio, un escalón hecho. Abajo. Vale. Adiós. Adiós. Pero becarios no, ¿eh? Vale, becarios no. Habíamos prometido algo antes de empezar el partido, que era... Ver a Vir y a Vero. Y no se lo creen, han venido a buscarme y les he dicho que vamos a buscarlas, sí, favor, a ellas, ¿no? Sí, por favor. Que yo... aquí vienen las tres y aquí viene su objetivo. El patio cumpliendo sueños. Aquí vienen las amigues a conocer a Vero. Vir. Bueno, chicos, pues primer partido hecho, hemos ganado, que era lo más importante de todo. Hemos cumplido sueños, qué bonito, qué romántico nos ha quedado el día de hoy en el patio. Y nada, que esperamos que sigamos así de bien en la Eurocopa. Adiós. Me había olvidado una cosa, por favor, ¿me ayudáis? Sí, dale a la campanita y suscríbete. Dale like, suscríbete.